Buenos días, chicas. Feliz agosto. Ya estamos a día 1 de agosto. Se terminó julio. Tengo un montón de cosas para enseñaros, entonces espero que tengáis un buen rato, porque si no, lo vais a tener que ver en dos partes. A ver, como el mes ha sido, creo, bastante productivo, vamos a empezar primero por el resumen de las cosas que tengo en plan compromiso, entre comillas. Ya sé que este gesto no gusta mucho, pero se me quedó ahí, entre comillas. Vamos a ver primero las cosas que estoy haciendo a medias con compañeras, aunque después vayamos encontrando y así voy quitando, porque no te puedes imaginar la que tengo yo aquí montada. O sea, impresionante. Por arriba, por abajo, por el suelo, por... Bueno, impresionante. Voy a enseñaros lo que tengo hecho a medias con compromisos y después vamos al resumen del mes completo, ¿vale? La primera persona que viene aquí es Rosy, de Cross Stitch Rosy. Es Portofino. Portofino es un trabajo que me llegó con una colaboración directa con Pana. Pana, ya sabéis que es una firma que tiene muchísima fama. Hace muchos años que Pana está en el mercado. Y este es uno de los cuatro que me enviaron para una colaboración. Cuando yo lo mostré, me dijo Rosy, me escribió y me dijo: oye, yo tengo también un Portofino que le compré a Ditas Beg. Y si quieres lo hacemos juntas. Y dije, ah, pues fenomenal. Entonces quedamos en hacer 500 cruces al mes. Pero cuando nos ponemos a mirar el suyo y el mío tiene el doble de cruces que el suyo. Con lo cual, con 500 cruces al mes, va a ser un poco complicado que terminemos al mismo tiempo, ¿no? Imposible. Yo necesitaría el doble de horas. Entonces hemos quedado en que ya hará 500 al mes y yo un mínimo de 500 al mes y después avanzaré lo que pueda. Entonces, bueno, pues las que me seguís por Instagram o por Facebook ya habréis visto el avance. Pero bueno, aquí os lo quiero enseñar. Esto fue lo que estuve haciendo. El otro día ya habíais visto en el resumen de la semana que tenía parte del cielo y un poquito de aquí. Y ahora, ya con este marrón oscuro, se empieza a distinguir la silueta de esta torre. De esta torre que viene aquí. Avancé también más en el cielo, estuvimos cubriendo. Me falta un poquitín de cielo aquí, aquí en esta zonita de aquí. Pero vamos, lo demás ya va marchando. Tiene cruces completas, medias cruces, con una, con dos, con tres y con cuatro hebras y hilos combinados. Ya solamente el ver cómo quedan las nubecitas del atardecer en el cielo, es que me parece una preciosidad. Se borda muy bien. Esto es... ahí la que... dice que son hebras de 90 centímetros de largo, que son 150 x 212, 37 colores, pero no me dice el count de la tela. Yo creo, parece que es count 16, pero no os lo puedo jurar. Bueno, este es el que estoy haciendo con Cross Stitch Rosy. Y ya sabéis que tiene canal y podéis pasar por él, Cross Stitch Rosy. Vale, otro, el segundo que estoy haciendo en esta lista de compis es Autumn Balls. Autumn Balls es como se llama el que hemos bautizado como la casita de otoño. Yo se la vi por primera vez a Nuria, de Nuria y sus cruces, que tenéis que pasar por su canal también. Y lo estoy haciendo con tres compañeras, con Marina, de los bordados de Marina, con Carmen, de Bordadora Compulsiva, y con María Ángeles, del Costurero de Lucía. Las tres tienen canal también, como os digo, y en este se ha quedado en hacer 500 cruces al mes. Lo empezaron el día 1 de junio, y como yo me incorporé en julio, porque, a ver, la historia ya os la he contado.
cuando yo se la veía a Nuria, que fue la descubridora, digamos, de este kit tan bonito, de este gráfico tan bonito de Ana Petunova, cuando yo se lo vi a Nuria, siempre le escribía mensajes, le decía, ay Nuria, por Dios, me encanta, ay qué colores, ay por favor, es que es divino, no sé qué, y ella me decía, pues empiézalo, y yo, ay no, es que, pues venga, pues empiézalo, ay es que, venga, que lo vas a empezar y lo sabes. Entonces, cuando vi que lo empezaban Marina, Carmen y María Ángeles, hablé con Marina y le dije, oye, ¿me puedo sumar a vosotras? Digo, porque es que me gusta muchísimo ese gráfico, se lo estoy viendo a Nuria, pero que lo está haciendo con otras personas y van ya tan avanzadas que es que no les voy a llegar, claro. Porque ellas ya llevan 3.000 o 4.000 o algo así. Y me dijo, ah, pues fenomenal, pues súmate a nosotras. Entonces lo dije a Nuria, le dije, oye, que al final lo voy a empezar y tal. Digo, estoy empezando a preparar los hilos y la tela. Y me dijo, no, quieta, 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 que te lo estoy mandando yo. Y yo, pero ¿qué me dices? Bueno, total, que ella me mandó por correo una tela preciosa, una Lugana 25 con puntitos así, como muy rústica, muy bonita, y todos los hilos. Entonces, bueno, el gráfico del que estamos hablando es esta maravilla. Mirad qué cosa tan bonita. O sea, no puede tener unos colores más preciosos. Los colores del otoño son bonitos, los mires donde los mires. Y después rompe la imagen de todo la hojarasca y todos los árboles y tal, el ver en el centro una casa. Esta casa la quiero yo. Yo quiero vivir ahí. Bueno, pues casi todo el mundo empieza por esta esquinita. Por aquí empezó Marina, por aquí empezó Nuria, por aquí empezó María Ángeles, por aquí empezó Carmen, y yo sabéis que tengo costumbre, es lo normal en mí, que yo empiece por el centro. No siempre, pero normalmente empiezo por el centro cuando son gráficos así. Cuando es una cosa en pattern keeper, empiezo aquí, como todo el mundo. Bueno, aquí o aquí, depende, ¿eh? Bueno, pues la tela, como os digo, y los hilos me los mandó Nuria, y aquí tengo todos los hilos organizados en tres organizadores de hilos. Tiene un montón de colores esto, lo estoy haciendo con pattern keeper, llevo 1007. Esta es la bolsita donde lo guardo, que es la bolsa de Marina, que es preciosa, como siempre. Marina es una perfecta costurera, vamos, cose fenomenal. Me mandó con la funda, le compré también la bolsita de multiusos y el cubre bastidor. Y esto es lo que llevo, es el centro de la tela, es el centro, y avante, digo, 1007. Lo estoy haciendo con un gusto, tú no sabes qué bien quedan aquí las crucecitas. Son preciosas y los colores por ahora no son colores del otoño, todavía son colores de la casa. ¿Veis? En esta zona de aquí. Es la casita lo que voy haciendo yo. Dentro de poco empezaré a ver, bueno, dentro de mucho, todavía me falta un montón. No sé para dónde iré, una vez que cubra lo de la casa, que yo creo que aquí, yo creo que hay más de 500 cruces, con lo cual todavía estaré un ratito rellenando casa. Y luego no sé si iré hacia la derecha o hacia la izquierda, porque si me voy para acá, seguiré haciendo casa, tejado. Y en cambio, si voy para acá, empezaré a ver colores otoñales, que es lo que me apetece. Bueno, pues este es el segundo de los trabajos que estoy haciendo comprometida con otras personas. El siguiente es otro compromiso, entre comillas, porque es el SAL que ha propuesto Punto de Cruz y Arte, que dura hasta el mes de noviembre. Lo he metido aquí en los compromisos porque realmente lo es, ¿no? He cogido las cuatro estaciones de la Narte, que dura, ya te digo, hasta el día 30 de noviembre, aunque ya hay una ganadora. La ganadora se llama, espera porque lo tengo apuntado, Ana Cross Stitch de San Sebastián, del País Vasco, que hizo un kit de la Narte que se llamaba Pájaros en la bomba de agua. Ella fue la que tuvo
el premio, fue la ganadora. Vale, bueno, pues yo tengo aquí el mío. Ese es en el que yo estoy trabajando, es, como sabéis, es este. Un momento. Es este kit precioso de Lanarte, es un kit clásico de cuatro estaciones. Tiene muchos años, creo, este diseño, no es de ahora, no es nuevo, pero sigue siendo tan bonito. Este es de Marjolaine Basten. Es una pintora del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, y ella pues siempre estuvo haciendo pinturas basadas en la naturaleza. Y Lanarte ha plasmado una de sus, bueno, varios de sus pinturas salpicadas con un borde precioso donde va marcando las estaciones. Aquí empezaría la primavera, luego va cambiando al verano con las espigas, la transición con las moras, llega el otoño con sus frutos de otoño, sus calabazas, llega el invierno con sus flores de acebo y tal, y volvemos a la primavera. Me parece precioso. Este es de una colaboración con Punto de Cruz y Arte, como os digo. La fundita vuelve a ser de las de Marina. Me compré esta tijerita preciosa que me cabe también en la bolsa de proyectos. Y yo pasé todos los hilos a estos organizadores porque venían en unos organizadores de cartón. Y cuando un trabajo es tan grande, a mí me da miedo que el cartón se acabe rompiendo por culpa de todo el tiempo que estás trabajando con él. Creo que además... me equivoqué. Vale, y aquí es... Bueno, la funda es también de las de Marina, que va muy a juego con lo que estoy haciendo. Y esto es lo que llevo. El mes pasado yo había hecho... esto de aquí había llegado un poquito de aquí, un poquito, pero no lo había terminado. Entonces terminé toda esta zona de aquí de las espigas, que tiene mucho lío, porque fíjate la cantidad de confeti que lleva esto. Lleva hilos combinados, lleva muchos colores diferentes, pero queda precioso. Mirad qué belleza, qué bien quedan las cruces. Quedan preciosas, ¿verdad? Bueno, pues me tenía hecho el pajarito, creo, y entonces me hice esto de aquí y todo lo que va hecho de la regadera. Lo he cogido unos cuantos días a lo largo del mes de julio, ahora veremos cuántos. Y ya te digo, me parece, la tela me gusta muchísimo, es una lugana rústica de color lino, preciosa. Y ya te digo, es una maravilla, lo estoy haciendo con un gusto, es que además... Como lo estoy haciendo en mano, no en bastidor, son estas labores que te hacen transportarte a tiempos pasados, ¿no? A cuando las mujeres bordaban a mano, sentadas por la tarde, con los niños al lado, no sé. A mí me recuerda mucho a mi madre y a esas tardes de costura. Vale. El siguiente compromiso es Dreams Come True, que es del concurso de My Bobbin, que llega hasta el día 31 de agosto. Vale, pues este lo tengo... Ay, aquí, jolín, no lo veía. Está aquí. Este lo tengo guardado en esta bolsa, que es de las que me hace mi amiga Porfi. Y este es uno que ya me puedo dar prisa, pero es que no voy a llegar. Yo no llego a terminarlo antes del 31 de agosto. Tenía que haber cogido un gráfico pequeñito para poder llegar, porque estaba demasiado cercano. Es un Nova Slobodá. El diseño es precioso, se llama Dreams Come True, los sueños se convierten en realidad. Es precioso. A mí es una imagen que me produce mucha paz. Primero porque tiene el gato, segundo porque tiene un cielo estrellado que me recuerda al verano. El verano, cuando me voy a Galicia, porque en Madrid
el cielo tiene mucha contaminación y no te deja ver las estrellas, pero en Galicia, en La Coruña, de noche te tiras en la playa o en el campo o en la parcela y miras hacia arriba y ves las estrellas, es una pasada. Bueno, pues en este estuve bordando bastante, aunque no lo parezca, porque el count de la tela es... Ahí da 16 también. La tela es muy bonita, pero es oscura, con lo cual tiene la dificultad de que a veces, oye, no ves igual de bien, ¿no? Terminé toda la zona de la guardillita esta que venía, me hice todo el punto lineal que me faltaba y empecé a andar para acá. También acabé el... Me queda un poquitín de aquí y luego ya es seguir con... Mira, aquí tengo un hilito que no he cortado. Espera. Pues te digo, el que ya empezaré para acá, que es la zona del tejadito. Como aquí ya empiezan colores más claritos, a ver si con esto me voy animando y después la chimenea ya tiene otro color y tal. No sé si seguir por ahí o empezar a levantar y hacer la zona de las estrellas que me corresponde por este lado que ya está hecho. No sé, lo veremos el mes que viene. ¿Vale? El siguiente compromiso fue con la colaboración de Punto de Cruz y Arte con Lili Violette. Lili Violette es una diseñadora que acaba de incorporar a su página web Punto de Cruz y Arte. Son gráficos, no son kits, con lo cual cuando compras el gráfico tienes la opción de trabajar con los hilos que tienes en casa o bien comprarlos todos ahí. En este caso, como era una colaboración, a mí me mandaron todo. Y yo le encargué a Xabela que me preparase una carpetita para ello. Elegí esta carpeta con esta niña tan dulce bordando y con todos los motivos de costura porque el logo de la tienda de Lili Violette, de la marca de Lili Violette, es una niña también así como un poco antigua. Y si te fijas, es que tiene hasta los mismos mofletitos ahí. Mira, ¿ves los mofletitos de la niña? Así en rosa. Pues aquí también. Entonces, bueno, me gustó. Este fue el que yo escogí para hacer. Es bastante grande. Mide... Tiene 172 por 154 cruces. Tiene 16 colores, o sea, son 15 más el blanco. Y está siendo muy bonito de hacer, muy agradable. La tela es un lino. Un lino, espera que me quedé con la referencia porque me encantó. Lino Belfast 32 del color 53. Es una pasada de bonito el lino este. Deja unas cruces divinas, pero vamos, divinas. Esto es de Xabela, como os digo. Que la podéis encontrar en Facebook, en Instagram. Trabaja muy bien también. Esto es lo que llevo hecho. Este mes, bueno, este mes lo hice todo porque esto empezó en el mes de julio. O sea, todo lo que llevo hecho aquí es del mes de julio. Y es bastante, aunque no lo parezca, ¿eh? Porque tened en cuenta que esto es una Lugana 32. Las cruces quedan fenomenal. Quedan muy bonitas. Tiene muy poquito punto lineal, la verdad, muy poquito. Esta forma que tiene aquí el maniquí parece rara, pero es que claro, después se mete aquí esta mesita, esta silla, perdón, una silla, una estantería, y estos son libros otra vez. Precioso, ¿verdad? La verdad es que me encanta. Tiene mucha inocencia, son diseños... Las de esta chica se llama Tania, Lili Violette se llama Tania. Es italiana y ya te digo, tiene unos diseños con una inocencia maravillosa, es una gozada. El gráfico no os lo puedo enseñar porque como sabéis está protegido por derechos de autor. Pero te digo que se ve súper bien, el gráfico viene en color,
con los mismos colores del diseño, y como los colores están muy, tiene mucho contraste de uno con otros, no hay problema a la hora de hacerlo. Es precioso. Estoy deseando llegar a la señora esta con la falda de puntillas. Mirad las puntillas de la falda, por favor. Qué cosa tan rica. Bueno, este es otro compromiso. Espérate que lo pueda cerrar. Me encanta la bolsita esta, que está mullidita así. Hace un calor. Estoy asada, maja. Y luego tenemos el fundamental, el grande, el enorme, el importantísimo. El Kingdom of Books. Este lo estoy haciendo con Eli, que es una amiga, suscriptora. Ella no tiene canal, pero borda fenomenal, fenomenal. Además es una persona muy especial, es muy buena persona. Y con ella habíamos quedado en hacer un libro al mes, pero en julio ella se ha ido unos días de vacaciones, yo también estoy entrando y saliendo, agosto va a ser también, pues eso, estamos en verano, piscina, playa, salidas a comer, salidas con amigos, hace mucho calor, no tienes muchas ganas de bordar, y hemos quedado en que entre julio, agosto y septiembre haremos dos libros. Como además son bastante gorditos, oye, pues vamos despacio. Y es esto. Este es una bolsita también de Marina, que por supuesto, como va de libros, aquí tenemos los libros. Kingdom of Books es como se llama este maravilloso diseño de Andriana, pero es que es enorme, enorme. Mide 77 por 28 cuando se hace en la tela que ellos pusieron, que era una Aida 14. Yo lo he cambiado a una Lugana 25. Bueno, con lo cual la cruz es más o menos igual de grande. Me ocupará más o menos lo mismo. Cambié la tela por una Lugana marmoleada de color así moca, para no tener que hacer el fondo, porque tengo tantísimas cosas en marcha que es que si no me volvería loca si encima tuviera que bordar todo el fondo. Ella sí lo está haciendo, porque me dijo, Almu, yo sí, porque como mi tela es blanca y además tengo menos proyectos en marcha que tú, pues a mí me da tiempo de sobra. Entonces en el mes de junio, que fue el primero, me hice este libro que fue enorme. Este segundo también es bastante grande y es más alto. Entonces, entre julio, agosto y septiembre tengo que hacer estos dos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo llevo este y os voy a enseñar cómo ha hecho ella. Ella sí que ha hecho, ¿eh? Ella sí que va más avanzada que yo. Veréis. Ella va así. Así es como va ella. Ella terminó su libro del mes de junio, ha terminado su libro del mes de agosto y ha avanzado ya en la zona del fondo de arriba y de abajo de la estantería para después hacer el libro de agosto-septiembre. O sea, realmente estos dos, por lo que veo de su libro, también va a ser delgadito. Míralo, es delgadito también. Jolín, a mí me han tocado los gordos. Mira la diferencia. Ay, bueno, ya llegará el momento que ya le toquen gordos y a mí flacos. Pues esta es su parte. La verdad es que también quedan súper bien las cruces. Mirad qué bonitas. Y aquí hemos cambiado el bar Peña por el bar Fer. El bar de Fernando. Pues aquí tenemos el avance de ella. Y ahora os voy a enseñar mi avance. Que mi avance es mucho menor que el suyo. Yo pensé que me iba a dar tiempo a terminarlo. Y lo voy a dejar aquí fuera para que veáis lo que hice. Pensé que me iba a dar tiempo a terminar el de el rojo este, pero no me ha dado tiempo. Es que es mucho, es muy grande. Mirad cómo es. Lo tengo prácticamente acabado, pero me falta esta zona de aquí de las ventanitas, esta línea y esto, y luego terminar lo blanco de aquí. O sea, lo que es el blanco que rodea las cuadraditos estos de aquí. Eso es lo que me falta. No es mucho, pero no me ha dado la vida, hija mía.
Y como tengo dos para hacer en 3 meses, este está prácticamente acabado, con lo cual este de aquí entre agosto y septiembre, más que de sobra. Lo tengo colocado aquí en este nurge número 4, con este cubre bastidor de marina, que menos mal, porque fíjate toda la tela que lleva. Lleva tantísima tela que necesitaba un bastidor, un cubre bastidor lo bastante grande y con bastante fuerza como para poder sujetar toda la tela sobrante, porque si no me volvería loca. Me encanta cómo queda, me gusta cómo se nota las... Ya sabéis, esos libros de cuero que tiene... Mira, espera un segundo que voy a por un libro de cuero para enseñaros cómo funciona. Un momento. Pues mirad, estos que son libros antiguos, veis que cuando les da la luz... Ay, espera, que es que pesan mucho. Cuando les da la luz, hacen ese reflejo del color en el... Ay, un segundo. Es que pesan muchísimo. Cuando les da la luz, se ve cómo el mismo color del cuero va cambiando. ¿Veis? Va cambiando a lo largo del lomo. Me parecen preciosos. Mirad, ¿veis? Con estas rayitas, como estas que imitan aquí también, estas rayitas que tenemos aquí, los hay más historiados, menos. Os he traído un ejemplo, en mi casa hay muchos libros antiguos y... ¡buah! Antiguos y amarillentos, muy trabajados, mira. Libros súper antiguos que huelen a eso, a biblioteca. Geografía, ¿veis? Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo el brillo de los libros, del lomo de los libros antiguos de cuero, daban este cambio de colores. Por eso queda tan bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, ya esto me lo terminaré. Voy a ponerme con él esta tarde. Voy a terminar el que me queda aquí para después ya empezar agosto tranquilita con el otro. Tiene un montón de colores, como os digo. Tiene... 59 colores, que los tengo también, los quité del organizador de hilos que venía y lo metí en estos de plástico, en esta bolsita de multiusos que me preparó Marina, ¿veis? Y aquí van 3, mira, incluida una de madera, mira qué bonitos son los de madera. Estos también los tenéis en Punto de Cruce Arte, ¿eh? Estos de maderita. Y aquí... tenemos aparte, mira, ves, venían en estos, pero en estos vienen así con este organizador así como de enhebrado, que no está con nudito, aunque tenga el hueco aquí, que una cosa de cartón, cuando llevas tanta cantidad de hilo, y es un trabajo para tantísimo tiempo, mira, esto es el recambio de los que tenemos que utilizar más, ¿veis? Lo que son los de reserva. Pues fíjate tú, esta cantidad de hilo en una cosa de cartón, es que es imposible. Así es que nada, este fue el de Eli. Vale. Y ahora ya, que de momento no tengo más trabajos con compis, nos vamos a ver el mes de julio. El mes de julio empezó aquí. Espera, que tengo esto aquí que me está distrayendo. Vale. El mes de julio, el día 1 nos tuvimos que llevar a un familiar nuestro que está muy lejos en una residencia, lo tuvimos que llevar al hospital. Con lo cual, entre hacer el resumen del mes de junio cuando vine y no sé qué, solamente me llevé el de los ositos para hacer unas cuantas cruces mientras estaba yo allí esperando. Y entonces, bueno, este... Ya sabéis que yo la tela impresa no es mi favorita, pero para estas ocasiones viene muy bien. Voy muy lenta en él, ya sé que todo el mundo prácticamente lo ha terminado y yo voy súper lenta, pero me lo llevo de vez en cuando tengo que ir a sitios donde tengo que esperar. Aquí me dejé la aguja prendida, como veis, aquí está la agujita prendida todavía, porque me llamó mi marido y me dijo, venga, trae el coche que ya estamos, porque claro, yo estoy...
en los hospitales se aparca fatal. Y entonces estaba aparcada súper lejos y cuando terminaron ellos, pues me acerqué a la puerta del hospital para recogerles. Me estuve haciendo pues lo de la cesta de aquí y acabé algo por aquí. Nada, fue muy poquito, ¿eh? Porque me senté a desayunar unos churros maravillosos. Y ya te digo, me hice un poquito de la cesta. Tengo que seguir cogiéndolo. La verdad es que no entiendo por qué no lo cojo más, porque queda muy bonito, ¿verdad? Es una definición preciosa la de los ositos. Todavía no tengo hecho el punto lineal en ninguno, pero quedan súper monos. Este lo están haciendo en un grupo de Facebook, que yo creo que todavía os podéis sumar a él si queréis, que se llama Por mi aguja y mis hilos mato, y lo llevan María José Pecellín y Mar Castro. Y ellas hacen además en su grupo muchas actividades, hacen maratones, hacen días especiales para hacer cosas. O sea, si queréis pasaros por su grupo de Facebook porque está muy bien. Vale, el siguiente momento. Guarde este, porque así voy guardando las cosas, que si no después tengo aquí un lío. Después si no tengo un lío, ¿qué para qué? Vale, eso fue el lunes. Además dije, bueno, estoy agotada. Y en el bordasopa salió la palabra otoño. Otoño. Pero ahí no hice nada. En otoño ese día. Lo haría otro día más adelante. Bueno, el sábado 2 trabajé en el número 5 del WIPCO, que había salido el lunes de la semana anterior y me faltaba por terminarlo, y era mi Cleo. Mi Cleo es este diseño, lo tengo también en esta fundita de marina, muy bonita. Mi Cleo vuelve a ser un diseño precioso. No sé si es de Lisa Parker. Este yo lo compré en AliExpress, en la tienda de Anki Coleman Designs Cross Stitch. Y yo le llamo mi Cleo, aunque se llama Black Cat by Candlelight, que es el gato negro a la luz de la vela. Pero es que yo le llamo mi Cleo porque yo tuve una gata, como sabéis, que se llamaba Cleo, que era así, negra, con ese pelo brillante precioso. Y le encantaba sentarse además cerca de los libros. Lo que es en el despacho de mi marido, que sabéis que escribe libros, pues tiene tantas cosas por el medio, tantos libros siempre por encima de la mesa. Aquello es, bueno, el despacho de un genio, como digo yo. Y ella le gustaba sentarse encima de los libros y nos miraba con atención. Más linda era, más buena. En fin, mira, ¿ves? Volvemos a tener aquí lo que os decía antes de lo que son los brillos de los lomos de los libros. ¿Veis? Aquí vuelve a ocurrir igual. Y este lo estoy haciendo en una Lugana 25, uno por uno, es decir, una hebra sobre un hilo de trama. Me hice 500 y pico cruzas, lo que pasa es que te digo, son tan chiquititas que casi no se notan los avances. Pero si lo vais viendo y lo comparáis con el mes pasado, habéis visto que he hecho por aquí y he hecho bastante por aquí. Y por aquí, que terminé de rellenar. Fíjate que es que, claro, 5 cuadritos de estos, que no es nada, pero salpicaos además. Tengo que darle más. Lo que pasa es que tal vez me equivoqué al hacerlo uno por uno, porque yo, mi vista ya no es para una crucecita tan chiquitita. Es que fijaros cómo son las cruces, por favor. Son muy pequeñitas, ya te digo, con una Lugana 25, una hebra de color sobre un hilo de trama, es muy pequeñita. También tengo aquí todos los hilos guardados. En este caso sí he mantenido el organizador, porque los organizadores estos, veis que vienen por número, pero por el número del organizador, porque el sistema de colocar los hilos, aunque lo estoy haciendo con el Pattern Keeper, no puedo
dejar de mirar esto, porque claro, en el pattern keeper te viene el número del color, pero el color viene colocado en el organizador, con lo cual tengo que andar buscando según me va diciendo. Si el pattern keeper me dice el 794, pues yo busco el 794 y cogeré el hilo del agujero 14. O sea, no puedo prescindir del organizador de hilos para cambiarlo a otro sitio. Así es que bueno, esto fue el que hice, uno de los que hice el sábado. Luego el sábado trabajé un poquito en Kingdom of Books, que ya lo acabáis de ver. Y luego cogí Return from Christmas. Este ya sabéis que es un diseño de Dimensions en la versión de Joy Sunday, que me está gustando un montón. Pero claro, que tiene, es muy grande y yo lo tengo, le cambié la tela de Aida 14 por esta Lugana Event Wave. Y aquí en este mes lo que me hice fue terminarme toda la zona de aquí abajo, de donde están ya los abuelitos y toda la zona de aquí. Me terminé toda la zona de aquí, de aquí y de aquí. Y además me puse ya a hacer el punto lineal. Ya el punto lineal ya se ve en las chimeneas, en las ventanas, en la parte del porche. Ya todo el punto lineal que podía hacer ya está hecho. Me queda este trocito de aquí para poder pasar a la siguiente página. Es precioso, ¿eh? Tiene unos colores muy bonitos, se cose muy bien. Este también lo estoy haciendo en mano. La tela es divina. Esta es una de Casa Cenina. Te digo, es súper agradable. Lo estoy cogiendo dos hebras de color sobre dos hilos de trama. Y es muy bonito. Tiene muchos detalles también. Según los vas bordando y van apareciendo, ves las guirnaldas que cuelgan aquí de la barandilla del porche, los abuelitos aquí esperando, las lamparitas estas, la forma de las celosías del porche, me parece precioso. Toda la zona de árboles es complicada y supongo que cuando llegue el momento de hacer toda la zona de la nieve también, pero bueno, muy bonito, sin prisa, porque ya sabes que yo no tengo prisa ninguna. Yo soy bordadora de proceso, disfruto de lo que voy bordando, no tengo ninguna prisa en terminar y no me importa tener 8, 80 o los que sean para poder hacer mi hobby, porque me da igual. O sea, yo cuantos más tenga mejor me lo paso. Yo siempre digo que qué aburrido sería abrir tu armario y que solamente hubiera un vestido o dos o tres. A mí me encanta abrir el armario, tener muchos vestidos bonitos y decir, a ver, ¿cuál me pongo hoy? Y empiezas a pasar, no, este rojo no, azul no, verde. Y oye, pues igual que eliges tus vestidos, eliges tus trabajos a punto de cruz. Esta es una de las bolsitas de las fundas de Lupe. Ya sabéis que Lupe es una niña encantadora, que tiene unas manos también súper primorosas para hacer sus trabajos. Ella hace bolsas y fundas, sobre todo las fundas de proyectos para hacer los Heaven, para mí son las de Lupe, son las ideales. Luego las veremos. Vale, luego el domingo me tocaba hacer en el tema del día de nuestro grupo de Facebook, que se llama El Rincón de Costura de Almubesos. Teníamos el domingo como tema casitas en el campo o granjas. Y yo para esto cogí Afternoon in the Country. Afternoon in the Country es este diseño precioso de Riolis. Este precioso diseño de Riolis es muy grande también. Tiene muchísima complicación porque es todo puro confeti y tiene hilos de lanita. Mide 50x35 y yo lo estaba haciendo tranquilamente, como siempre. Yo nunca marco telas, ni marco ni tacho en los gráficos, ni nada. Pero en este caso no me quedó más remedio que marcar un poco porque me estaba volviendo loca. Y entonces este es el avance.
Tuve que marcar, como veis, aquí los cuadrantes para poder encontrarme y ya me encontré, con lo cual ya he podido terminar toda la zona de aquí. Me hice toda la zona de la rueda, acabé la zona de las gallinitas, rellené todo lo que me quedaba por aquí suelto de verde y ya tiro para arriba. Menos mal, ya voy andando. Mira cómo se nota lo bonito de lo que es el matorral este que tiene aquí. Mira qué bonito se ve. Está precioso, ¿eh? Este es un urge número 3, donde lo tengo colocado y tengo toda la tela recogida porque es muy grande. Estoy deseando volver a tirar para arriba. Ahora me arrepiento. ¿Sabes qué pasa? Que yo podía haber empezado por el centro para ver la casa, que es muy bonita, o por una de las esquinas. Pero es que, claro, cuando empiezas por una esquina, como todo es cielo, 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 hasta que llegas a la casa, o en la otra esquina, árbol, 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 hasta que llegas a la casa, digo, bueno, pues empiezo por aquí abajo, que al fin y al cabo están las gallinitas, veré pronto algo, pero nada, maja, yo así no me apaño. Así es que ya está empezado, no me queda más remedio, iré tirando hacia arriba y luego ya iré para allá, porque es que, no sé, ya te digo que no todo el tiempo es fácil organizarse en este kit. Y luego además, como son hilos de lanita de los de Riolis, pues claro, me pican un poquito las manos porque yo tengo alergia a la lana y entonces voy más, trabajo poco tiempo en él. Luego cogí también el flamenco floral. El flamenco floral es una preciosidad, es un Dimensions maravilloso. Lo tengo en esta fundita también de Marina, en esta bolsa. Esto es el diseño de Dimensions. Me pareció precioso. Desde el primer momento me enamoró. Tiene, aparte de la elegancia del flamenco, así todo majestuoso, él con su pico largo y su cuello tieso y sus patitas así delgadas, donde se apoya en una y dobla la otra. El que tenga todas las flores rellenando su cuerpo, es como si fuera el cuerpo hecho de flores, me pareció precioso. Y luego todo el fondo está hecho en este verde tan clarito, dibujando un, como si fuera un papel pintado o algo así en el fondo de la pared, que es un diseño tipo cachemir. Yo cambié la tela también aquí porque tiene un punto lineal. Mira, ves, aquí también tengo, lo que pasa es que ya moví el bastidor. Este es un bastidor número 2, creo. Creo que es el 2. Sí, es el 2. El 2 de Nurge. Cambié la tela por esta etamina blanca, que debería, que nunca lo hago, nunca me acuerdo, maja, de pasarle un hilvancito porque me voy a quedar sin tela. Y empecé a hacerlo y la verdad es que me está encantando muchísimo. En el mes de julio hice toda la zona que veis de flores y todo esto de aquí. Eso fue todo lo que hice. Es precioso, ¿eh? Mira además qué cruces deja. Los diseños de Dimensions es que tienen algo especial. Ya sabemos que son complicados, ya sabemos que tienen el lío de que tienen mucho de 2, de 1, de media cruz, de tal, y pespuntes y no sé qué. Y luego el organizador es muy largo de aquí. Y las hebras son tremendas, creo que son también de 90, ¿no? No lo dice. No lo dice, pero vamos, son unas hebras larguísimas. Y yo las trencé porque si no, es que no podía trabajar con ellas. Mirad, quedan aquí todas trenzaditas porque tenía un lío. Y luego todas las agujas las voy poniendo aquí según me va sobrando un poquito de hilo para encontrarlo bien. Me encantó. Y luego este, ya sabéis que es el hilo sobrante. Sobrante no, el hilo necesario para todo el fondo, porque todo el fondo va con ese color. Lo bueno que tienen estas bolsitas de Marina es que son lo bastante largas como para poner cualquier tipo de organizador de hilos, ya sean estos de Dimensions, que prácticamente me ocupa completo, como los de Lucas o los de Meretzka o los de Riolis, que son muy largos y también caben, son una gozada. Vale, pues aquí tengo
el flamenco floral. Este es de Punto de Cruciarte. Ahí también lo podéis encontrar si queréis buscarlo. El que os he enseñado antes del Afternoon in the Country, el de la granja, ese es de My Bobbin. Vale. El siguiente fue... Bueno, trabajé también en el Lanarte de las cuatro estaciones. Ah, porque esto es para hacer, ¿ves? El bordasopa de otoño. ¿Os acordáis qué es lo que iba a decir aquí? Que tenía aquí que en el bordasopa el viernes había salido otoño y entonces lo que hice fue coger para el otoño el Lanarte porque son cuatro estaciones, con lo cual ahí quedó, ¿vale? Luego, el día 4, lunes, salió el Whip Go. Volvió a salir In the Rain y salió otra vez mi Cleo. Ah, mi Cleo. Por eso tenía yo mucho hecho en el Cleo, claro, con razón. In the Rain. In the Rain es... lo trabajé ese día. Bueno, primero trabajé Welcome House. Porque teníamos como tema en el grupo de Facebook, que se llama El Rincón de Costura de Almubesos, no sé si lo he dicho hoy o no, teníamos como tema flores, libros o abuelitos. Entonces yo cogí Welcome House porque tiene muchas flores en la casa. No es el único día que he cogido este trabajo, pero me encanta. Este es un diseño de Andriana, comprado en My Bobbin. Es precioso, precioso. Cuando lo ves, parece que estás viendo una cosa de, ¡buah, qué sencillito es, qué fácil! Porque es tan mono, es como si estuviera dibujado a mano, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos cosas así que son menos realistas, porque no es un Golden, ni es un Heaven, ni es estos cuadros que son así como si fueran ya más realistas, cuando lo vemos así pensamos que va a ser muy facilito. Pero oye, que de facilito nada, ¿eh? Tiene, mide 26x19, está hecho en aída 16 y lleva 33 colores, pero tiene cruces, medias cruces, cruces completas, a dos hebras, a una hebra. Vuelve a ser otra fundita de marina, de estas de loneta. Y mirad qué bonito va. Me falta, ya sí es que me falta poquísimo, rellené mucho por aquí, terminé bastante de la casa, ya hice el punto lineal. Ya por aquí solamente me quedan unas crucecitas aquí y aquí y aquí. Y esto está hecho, a ver. Sí, está hecho, pero es que es blanco. Y luego aquí ya el puiquito que me falta de aquí arriba no lo puedo hacer porque es que tendría que mover el bastidor. Y como solamente es este piquín de aquí y lo demás va a quedarme a ras, pues he preferido de momento no mover el bastidor porque estoy cómoda así. También me hice parte de aquí, me rellené todo lo que faltaba, ya te digo, un montón. Y me hice el punto lineal y está quedando divino de la muerte. Este lo tenéis a la venta en My Bobbin y se llama Welcome House, de Andriana en My Bobbin, como os digo. Precioso también. No sé si le cogí más días este, me parece que sí. Me parece que lo cogí más veces. Vale, el siguiente que cogí ese día fue el que nos había salido en Whip Go, que era In the Rain. In the Rain vuelve a ser un trabajo de Novas Lapadá, comprado en My Bobbin, y este lo tengo metido. Espera que no se me enganche aquí este, que después Marina se enfada, que me dice que me vas a romper la cremallera. Y no se rompe la cremallera, queda perfecto. ¿Dónde tengo el gráfico? Ah, aquí. ¿Sabes qué pasa? Que lo puse atrás porque no sé si os acordáis que el otro mes, por culpa del calor, se me quedó pegado la tinta aquí en la funda y después menos mal que una chica me dijo cómo... Esta también es de Marina. Me dijo cómo limpiarlo con quitasmaltes. Menos mal, porque no podía quitarlo ni para atrás. Todas estas líneas que se ven aquí blancas es que se llevó la pintura, se quedó pegada en el plástico del calor que hacía. Bueno, este In the Rain, este diseño de Novas Lapadá, es un diseño maravilloso. De una calle comercial, lloviendo, se ven las escaparates. Una calle que puede ser San Petersburgo o puede ser Kiev, pero también puede ser La Coruña. O sea,
Son ciudades clásicas con esta arquitectura de principios de siglo XX, súper bonita, y al fondo una catedral como joya de la ciudad. Y yo, bueno, pues aquí he hecho bastante, la verdad. Hice las 500 cruces que hacían falta, pero creo que hice 600 y pico al final. Terminé la zona de la catedral, empecé a bajar por aquí, rellené mucho, mucho, mucho por aquí. Me hice el punto lineal de lo que podía ir haciendo y la verdad es que me está encantando. Esta es la tela que venía con el kit. Viene premarcada con estos hilos como de nylon verde, que después se quitan muy bien, se mojan y tiras de ellos y se van fenomenal. Y esto es como lo llevo hecho. Mirad cómo quedan las cruces, por favor. Es que muchas veces dices, no, es que es tu habilidad y no sé qué. Bueno, es la habilidad, es la tela, es el hilo, es que las cosas de calidad pues es lo que tienen, ¿no? Mirad cómo se ve, ya hice el punto lineal de todas las ventanas de aquí, de los bloques de piedra con el que están hechas las casas. Bueno, toda esta zona de aquí es de medio punto, va cambiando de color, también lleva doble hilo, también en algunos lleva hilos blend. Y este es el hueco para el reloj, este reloj que tiene aquí la iglesia. Casi no se ve, pero aquí hay un reloj, ¿eh? Esto es un relojito ahí. Bueno, pues este es Nova Slavadal, también de My Bobbin, todavía está disponible, ¿vale? Y este mide, lo dice, 27 por 41. También es bastante grande, ¿eh? Sobre todo porque esto es de cobertura completa y con tantísimo confeti, tantísimo cambio de color. Ya te digo que son dificilillos de hacer, ¿eh? Pero son muy agradecidos, me encantan. Estoy deseando que me toque otra vez trabajar en él. Vale. Siguiente. El siguiente fue el martes. El martes hice el vídeo de avance semanal y cogí la botita de Navidad. Lo cogí más veces, lógicamente. La botita de Navidad es un diseño que compré, un gráfico, porque no es un kit, es el gráfico que compré en un 2-3 Stitch. Es de, se llama Music Room Heirloom Stocking y es de la diseñadora Sandy Orton. Es precioso, es muy bonito, ya me queda poco. Estoy deseando terminarlo para empezar el mío, porque esta va a ser la bota para mi hija. Ya tengo elegido las telas, ya os las enseñaré. Las telas que he elegido para después hacer la confección de la bota. Pero no os las voy a enseñar hasta que no esté la bota terminada. Ahí sí que os la voy a enseñar terminada del todo. Tiene 48 color, no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 52 colores, 52 colores. Y como te digo, aquí tengo guardado ya la tela y la que voy a hacer para mí, que me... Aquí cabe mi nombre también, ¿eh? Aunque Almudena tiene 8 letras, como tenemos 9 huecos, cabe. Y este es un cuarto de costura. Creo que va a ser mucho más complicada de hacer porque tiene menos espacios en blanco que la de Inés. Vale, pues esta también es una carpetita de Marina, maravillosa. Y esta la llevo así. La llevo así. Espera un segundo, pero se me ha caído una cosa. Hija, es que tengo tantas cosas aquí que no te puedes ni imaginar. Tú fíjate todo lo que llevo enseñado y lo que me queda. Vale, pues en este caso, durante todo el mes de julio... Algo más he tirado. Durante todo el mes de julio... terminé esto de aquí, que todavía me falta por rellenar punto lineal porque me faltan cosas.
empecé a bajar y me encontré con el chelo. El chelo es precioso. Tiene muchísimos cuartos de cruz ahí. No sé si los conseguís ver en toda esta zonita de aquí. Lo que es toda la silueta del chelo va con cuartos de cruz, que después, como van cubiertos después con el punto lineal, no se notará muchísimo. Este es un trabajo maravilloso, de verdad maravilloso. Tiene mucho lío, porque tiene muchísimo trabajo. Tienes que estar muy concentrada. Lo estoy haciendo en una etamina color gris piedra del mercadillo en casa. Y el marco es de Lucas, lo compré en Punto de Cruz y Arte. Aquí tenemos el nombre de mi hija, Inés. Y luego todo el diseño de la bota. Lo puedes ir viendo, mira, tiene miles de detalles, es precioso, de verdad. Esto es una cosa que es que hay que vivir la experiencia de verdad para disfrutarlo, porque es maravilloso, maravilloso. Me encanta, tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimo detalle. Mires donde mires, te vas a encontrar cosas complicadas. Tiene, además de los 52 colores, tiene 3 hilos Krennic, en rojo, en dorado. Mira, a ver cómo hago. Estas cuerdas del violín, estas cuerdecitas del violín, son del Krennic dorado. Este borlón del... A ver si consigo que lo veáis bien. Este borlón que tiene la trompeta es del Krennic rojo mezclado con el 814, y este borde de aquí es un Krennic cable de oro, el que marca la cinta. Te digo, son cosas, detalles bonitos todos. A mí desde luego la zona esta de aquí del piano con la partitura y con las teclas y con todo lo que tiene aquí me parece divino. También este borloncito también está con hilo Krennic. Y el detalle del punto de lo que es el estampado de la pared, del papel pintado, me parece precioso. Este es uno, a ver, me gustan todos, es que me gustan todos mis trabajos. Pero hay algunos que los tienes especial cariño porque son disfrutones, de verdad. Son una maravilla. Luego además te digo, este marco para Lucas, de Lucas, es maravilloso para poder llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿eh? Yo estoy encantada, encantada. Este, te digo, es de Punto de Cruz y Arte. Vale. Siguiente. Siguiente fue el miércoles. El miércoles teníamos en el bordagrama la palabra casa. Y teníamos que hacer todas las cruces posibles. No fue este día el que lo cogí, sino que lo cogí el sábado. Y aquí lo que cogí fue la calle comercial de Soda. La calle comercial de Soda. Este vuelve a ser una fundita de las de Marina. Puse estas casitas de colores pastel, que me encantan, porque los colores que vienen en el gráfico son también así un poquito pastel. Este, ay, espera, voy a beber agua, ya estoy atascada al calor. Este es un gráfico que compré en la tienda de AmiShop en AliExpress. Es una copia de Soda, porque tenía ganas de probar yo un Soda. Lo que pasa es que yo no quería hacer esos muñecos de las cabezas gordas con las sonrisas enormes. Yo quería otra cosa. Y entonces elegí este. Cambié la tela en él también. Cambié la tela. Puse una tela marmoleada de color lavanda. Y en agosto me hice toda la zona que veis aquí de la cafetería. Todavía no se ve café completo, pero aquí se ve, ¿ves? Como si fuera detrás del paragüitas este, detrás de la sombrilla, pone café. Está sin terminar también. Pero después aquí arriba me parece que también lleva la palabra café. Sí, mira, ¿ves? Luego por encima pone otra vez la palabra café completa y aquí sí que se ve. Pues que se ve fatal porque es que la imagen de la foto está muy mal, está muy borrosa.
lo iréis viendo mucho mejor cuando yo lo vaya haciendo. Pues este fue lo que estuve haciendo, me encantó, me gustó lo del cartelito este de aquí que tiene una taza de café humeante, las dos sillitas con la mesa bajo la sombrilla, aquí empieza el toldo y aquí después va lo que es la fachada de la cafetería. Es muy mono, es monísimo. Tiene muy poco punto lineal, ¿eh? Yo pensé que iba a tener más, pero no, no tiene mucho punto lineal. Ese lo tengo en un Quesnap. Y lo estoy haciendo despacito, tranquilita y tan feliz. Vale, siguiente. El jueves hice el vídeo de compritas, trabajé en Dreams Come True. El viernes salió el bordasopa con la palabra animales y había que hacer 200 cruces. Trabajé en Kingdom of Books porque el tema del día era puertas, flores o farolas. Y como mi Kingdom of Books tiene puertas, pues lo hice ahí. El sábado trabajé en el bordagrama que tenía la palabra casa y dijo que se hicieran todas las posibles. Y hice todas las posibles. Ya os lo he enseñado. Ya os lo he enseñado. El Autumn Town. Oye, perdón. ¡Ah, no! Este fue el Autumn Town. Vale, estaba yo pensando en la casita de otoño. No, cogí Autumn Town. Autumn Town fue este. Y además lo hice aprovechando para hacer un borda conmigo. Autumn Town es este diseño que compré el gráfico en 1-2-3 Stitch. La tienda 123 Stitch, la diseñadora se llama, o el diseñador, Autumn Lane Stitchery. Es precioso y en este estuve trabajando. Este tiene los hilos normales, pero después llevan variation y lleva este hilo especial que es un Gloriana, que son hilos teñidos a mano. Este es el color 109 Black Cherry. Y mirad cómo queda, ¿veis? Es un hilito que va haciendo también una variación. Y este lo utilicé mientras estaba haciendo un borda conmigo. Me encantó la imagen de la funda de Marina, de la bolsa. Y aquí tengo a juego el imancito, que este lo cogí de una colaboración. Esta es una Lugana 25 comprada en todo punto de cruz. Y cogí este color lima para hacer este precioso diseño. Porque necesitabas un color verde, porque todas las casas van apareciendo o desapareciendo detrás de lomas. Y es la propia tela la que te hace las bajadas. Esta, si estuviera hecho en un color blanco, no quedaría igual de bonito al final. Así es que nada, estoy con él despacito. Aquí tengo, mira, tengo aquí esta bolsita que es también de Marina, a juego, para guardar las tijeras. Las tijeras me las regaló mi amiga Maripili, que Maripili y yo somos amigas desde que teníamos 3 añitos. Hace 59 años casi que somos amigas. Y el busca tijeras me lo hizo mi amiga Porfi, que también hace como 20 años que somos amigas. Mi amiga Porfi es la que me hace otras bolsitas también. Y el cubre bastidor para el Quesnap me lo hice yo, con esta tela malucha de AliExpress. Pero bueno, para lo que es, me vale. Hice bastante, la verdad, y ahora ya tengo que empezar la siguiente. Ya he terminado la primera hoja. Me queda solamente rellenar un poquitín aquí, que no sé si lo haré como continúa por abajo, no sé si estas ramas que hay que dibujar aquí las haré ahora o las haré en la próxima página, porque ya me vengo para acá. El próximo mes ya veréis esto hacia allá, ¿vale? Pues ala, otro. Espera que quito esto de aquí para poder guardar este. Es que claro, tengo tantos, maja. Vale, el siguiente fue el domingo. El domingo tocaba de tema pueblos de costa, mar o montaña, y para eso cogí Seaside Villa.
Seaside Villa, ya sabéis que es este diseño tan bonito. Es una copia de Dimensions en una versión de Joy Sunday. Lo compré en AliExpress y me está gustando muchísimo, ya lo sabéis, muchísimo. Y aquí en este mes de julio hice pues todo lo que se ve aquí, la verdad es que ya me queda muy poquito para terminar. Me queda aquí dos o tres colores diferentes de verde, igual que aquí, son los mismos colores de verde ya los que van quedando para meterse en esta zona de aquí. Ya esto blanco no hay que hacerlo, esto ya queda en blanco. Toda la zona del cielo está hecha, me hice todo el punto lineal y ya te digo, lo único que me queda son las ramas verdes, este poquito de ramas verdes, que hay algunos huecos en blanco porque, por ejemplo, esta zona de aquí ya va en blanco, esto ya no hay que bordarlo. Pero mirad qué bonito es, es que es una preciosidad. A ver, no por ser un kit humilde de AliExpress tiene menos belleza que los que podamos comprar de marcas buenas y tal. Que tenemos un hilo que no es tan calidad super mega extra maravillosa, bueno, pero quedan fenomenal. Que las telas no son estas telas delicadas, linos, luganas, bueno, ¿y qué? No pasa nada. El gráfico, las manos, la ilusión y el cariño que le pones a las puntadas es lo que te van a dar el disfrute de hacer lo que estás haciendo, y ya está. Y a mí me parece que comprar en AliExpress, comprar Joy Sunday, no es ninguna, ¿cómo es la palabra? Bueno, que no es para despreciarlo, vaya. No es ninguna... ¡Ay, qué mal tengo la cabeza hoy, de verdad! Bueno, es igual, me estáis entendiendo. ¡Qué bonito es! Es que me encanta, de verdad, me encanta. Tiene muchísimo detalle y me encanta. Precioso, precioso. Es para quedarte viéndolo un rato, desde luego, porque es que es una maravilla. Vale, el siguiente. El siguiente que tenemos... Ah, bueno, esta es una bolsita de las de Punto de Cruz, Raquel, que es una niña encantadora también, majísima. Siguiente fue... Este ya está listo, lo voy a quitar de aquí para que no me líe. Vale, y después cogí para el bordasopa, que eran animales, cogí las cuatro estaciones de la Narte, porque ya habéis visto que tiene conejitos y tiene pájaros y tiene bichitos, insectos, ¿vale? Luego el lunes. Teníamos como tema casitas de pájaros, bosque o hadas. Hice las cuatro estaciones de la Narte otra vez. El martes, en el Borda Conmigo, cogí el Autumn Town. Trabajé en mi Cleo de WhipGo 5 y terminé Friendship. Friendship fue este diseño de My Bobbin. Lo compré en My Bobbin, era Irina Lekova, y terminé este porque fue el que estuve probando en el lino barranquillero que nos trajo Nanita cuando vino a España. Mira qué bonito es, queda súper bien, la niña es muy agradable, muy bonita, y quedó terminado. Lo he dejado enmarcado en el propio bastidor donde lo hice. Tiene, ya te digo, aparte de mucha mezcla de colores, los colores no son los que pedía exactamente la diseñadora, sino que yo estuve utilizando esos hilos que tengo que me vienen de las colaboraciones, ¿vale? Este. Luego, el miércoles teníamos en bordagrama la palabra rural, que era horizontal 6, donde teníamos que hacer 200 cruces.
y para eso cogí después el domingo el Afternoon in the Country, que está aquí. El tema... Ah, mira, hoy empiezo Autumn Vals, el regalo de Nuria. Eso fue lo que hice, y además hice el vídeo el miércoles porque estaba esperando que me llegase. El jueves cogí el flamenco floral de Dimensions. El viernes me llegó la colaboración de Punto de Cruz y Arte con la gráfico de Lily Violet, que fue el que estuve haciendo el sábado, y ya dejé preparado el juego nuevo, que para todas las chicas que están dentro de mi grupo estoy preparando ya, porque terminamos borda sopa y borda grama. Estamos preparando un borda bingo diferente al que hicimos la otra vez. El domingo hice el Afternoon in the Country, como os digo. Y luego el lunes 18 salió otra vez el Whip Go. Salió el día el número 19, que es Sweet Nectar, y el número 23, que es Viola, en mi caso. Trabajé en Kingdom of Books, trabajé en las cuatro estaciones, que ya lo habéis visto. Hice el vídeo de Pana y Clark, donde empecé el Portofino. El 19 otra vez el de Lily Violette. Y el miércoles, que teníamos en el bordagrama horizontal 24 para hacer 400 cruces, algún pájaro. Y yo cogí como pájaro, cogí este diseño precioso que compré en My Bobbin, de Crystal Art. Se llama Stork in the Nest, lo que son las cigüeñas en el nido, y la empresa que lo hace se llama, lo tengo que leer cada vez porque se me olvida, Charif Namit. El gráfico es liadillo, ya os digo que es liadillo, muy chiquitín, y se utiliza la misma carátula por dentro, es el gráfico. Bueno, este lo tengo en una de las preciosas bolsitas que me hace mi amiga Porfi. Y aquí es mi avance. Tengo aquí los hilos, porque como son combinados, prefiero no quitarlos hasta que no termine de colocarlos en la tela. Aquí lo que me hice fue toda la zona de aquí del pajarito. Terminé unas puntadas de aquí abajo también del nido. Y después me vine aquí arriba para empezar ya la del papá, porque la mamá ya está terminada. No lo saco el bastidor, pero bueno, ya sabéis que la tela es impresa. Impresa no, estampada. Tiene aquí abajo como las casitas del pueblo, el cielo, las nubecitas. Y solamente hay que lo que es bordar los pajaritos. Aquí vienen los cigoñinos y esto es lo que tengo. Vale, siguiente. Siguiente. A ver. El jueves cogí Autumn Vals, que ya lo habéis visto, Kingdom of Books, que ya lo habéis visto, Antiques, que ya lo habéis visto, y el viernes cogí el Viola, bueno, porque cogí también Welcome House y Return from Christmas, que ya lo habéis visto, y cogí el Viola, que era el Whip Go número 23 en mi caso, ¿vale? Bueno, pues Viola es... Este diseño de Victoria Francés es un Tilton Crafts. Tengo aquí todos los colores organizaditos en esta caja de los bazares chinos. Antes de comprar las bolsitas de proyectos a mis compañeras, pues yo me las apañaba como podía, con costureros, con cajitas, como todas. Pero bueno, que esto también es una forma muy honrosa de colocar las cosas, ¿eh? Que no porque sea de un bazar chino es peor. A mí me encanta. Mirad los colores tan bonitos que lleva. Aunque de momento todo lo que tengo es muy oscuro. Ay, perdón. Vale, pues este lo estoy haciendo con Pattern Keeper. Lo tengo guardada en esta bolsa que me preparó mi amiga Porfi.
es enorme, lo tengo en este Coesnap con toda la tela recogida porque es muy grande también. Este es el más grande de todos los que tengo, ¿eh? Este tiene 159.945 cruces y llevo un 7%, me parece, algo así. Pero es que mirad cómo es que es todo oscurísimo, aunque te digo, todo confeti, si lo veis de cerca. Veis que todo es puro confeti, pero ya se va viendo la estructura de la arquitectura del canal de Venecia. Me parece precioso. Aquí lo que estuve haciendo fue toda esta zona de aquí, donde ya me voy metiendo en la luna. Así ya me voy viendo algunos colores que son un poquito más claritos. Te digo, aquí no se ve todo lo que yo llevo hecho, que está aquí detrás, porque la caja no tiene el cristal cuadrado, sino rectangular. Entonces todo lo de aquí es lo que yo llevo hecho. Y aquí ya he empezado a hacer la zona de la luna. ¿Vale? Aquí va. Es muy lento, estoy haciéndolo en una ida 18 a dos hebras, con lo cual queda gordito, pero queda muy bien, me gusta. A mí no me importa que esté así de gordito. Hay gente que piensa que las cruces quedan muy amontonadas, pero yo no opino lo mismo. Si haces una buena tensión, no tiene por qué quedar amontonada dos hebras sobre dos hilos sobre un hilo de trama de ida 18. Y además son hilos de CXC, que tampoco son de MC, con lo cual son un poco más gorditos, ¿no? Cubren mejor. A mí, desde luego, me gusta mucho la cobertura de los hilos de CXC. Vale. Eso fue el viernes 22. Luego, como te digo, también cogí Return from Christmas porque teníamos de tema escenas de noche o de invierno. Trabajé en Welcome House porque había que hacer verano en el bordasopa. No, para el verano cogí del bordasopa, cogí el Portofino, que ya lo habéis visto al principio. Dreams Come True otra vez, la botita de Navidad otra vez. Eso fue el domingo 24. Bueno, aquí ya tengo preparado mi mes de agosto. Esto no puedo enseñaros lo que es el futuro bingo. Y aquí tenemos el lunes 25, teníamos que hacer un diseño donde hubiera letras en el tema del día, y yo para eso cogí el de las cuatro estaciones, porque ponía el del sal de punto de cruz y arte, porque era donde ponía, si os acordáis, el Marjolaine Basten con letras. Cogí el flamenco floral. El 26 cogí So Many Books. Vale, So Many Books. Ya sabéis que es mi... Ay, un momento, que he tirado otra cosa. Es que hay tantas cosas aquí. Bueno, quieta. Ahí. Genial, parece que tienen vida las cosas. Este ya sabéis que es mi favorito. Es el que tengo aquí como fondo de pantalla en mi móvil. Es un diseño de Randall Spangler, comprado en Heaven and Earth Designs. Es bastante grande también. Lo tengo en este marco de Dubco. Este marco de Dubco. Y la tela es una Aida 16 premarcada, comprada en Casa Cenina. En el mes de julio, la verdad es que me he dedicado a rellenar, he avanzado por aquí bastante, porque me tocaba... Espera que coja esto, para poder desenganchar los bordes de las palomillas estas, que son súper duras. Voy a quitar... a sacarlo de aquí para que lo podáis ver completo. Esto es lo que llevo. Aquí.
Yo creo que aquí se ve completo, ¿verdad? Es súper bonito. Te digo, tiene muchísimo trabajo, muchísimo confeti, pero es una preciosidad. Me estoy haciendo toda esta zona de aquí que veis aquí, lo último que hice para el último whip go fue toda esta zona de aquí. Todo esto de aquí, y rellené lo que me faltaba. Claro, yo voy rellenando, sigo rellenando. No me queda más remedio que seguir rellenando porque me he dejado huecos. Porque me aburre estar haciendo tanto confeti a veces y quiero ver cosas completas. Y cuando las quiero ver, pues se me va el tiempo por ahí. Vale. Este, ya te digo, es una preciosidad. Este tiene 95.000 no sé cuántos colores. Perdón, puntadas. Cruces. 95.000 y pico cruces. No sé cuántas, pero muchísimas. Tiene 15 libros y voy por 1, 2, 3, voy por el cuarto libro. O sea que me queda mucho. Ay, qué calor tengo, por Dios. Vale, ya está. Este chisme para apretar tanto el bastidor del Bessie de Posilock y otros, este chisme para poder apretar las palomillas sin que te rompas los dedos, este lo compré en Amazon, es de Prim, pero también me dijo Siabela que los vende ella, que los fabrica caseros y le quedan muy bien y funcionan, que es de lo que se trata. Vale. Otro. El siguiente que hice fue, a ver, So Many Books aquí. Kingdom of Books, Casitas de Campo, Cuento. En el bordagrama salió la palabra hada y para eso cogí Addie's Window. Addie's Window también es un trabajo que compré, un gráfico que compré en Heaven and Earth Designs. El artista, autor del diseño se llama Scott Gustafsson y lo tengo hecho también en una Aida 18. Lo tengo guardadito aquí también. Todos los hilos están aquí en esta cajita de bazar chino. Y lo tengo aquí en este bastidor de Nurge 4 cubierto tanto con la funda como con el cubrelabor. Me lo hizo mi amiga Porfi. Y aquí, bueno, pues me terminé la carita de la niña. Bueno, todavía terminada no está. Es que no te puedes imaginar todo el confeti que tiene esto. Es tremendo, ¿eh? Hice, no sé si lo apunté. Había que hacer 100 cruces y me hice 298. A ver, no es mucho, pero es que es todo, te digo. Todo confeti. Me rellené parte de la cara, ya se le ve este ojito completo. Aquí todavía me falta una puntadita en ese otro ojo. Seguí por aquí, por el pelo, por aquí. Bueno, lo que hacía es que cuando me tocaba un color, hasta que no terminaba la hebra ya toda depositada en la tela, no cambiaba de color y eso, por eso hice esta cantidad. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, pero que te digo, tiene mucho trabajo. Y cuando hace tanto calor, yo no sé vosotras, a mí me cunde más en verano que en invierno que en verano, la cosa. No sé a vosotras qué tal os va, pero a mí es lo que hay. Y te digo, me encanta, ¿eh? Me encanta, me parece precioso el diseño. La carita de la niña ya está prácticamente acabada. Vale. Siguiente fue, cogí Antiques otra vez, de Punto de Cruce Arte. El viernes cogí la calle comercial de Soda. Ah, hice el vídeo de las lavandas de Lucas. Os lo enseñé. Porque esto fue una colaboración con Punto de Cruce Arte. Todavía no lo tengo colocado en una carpetita porque se la he encargado a Marina y como acaba de volver hoy, me parece, de sus vacaciones, espero para el próximo martes, no mañana, claro, mañana no va a dar tiempo. Para el siguiente martes espero tenerla ya con todo colocadito para que la veáis bien ordenada. Este es el diseño. Compré el marco, como os enseñé,
Y lo empecé nada, cuatro crucecinas ahí de nada para ver qué tal iban los hilos. Los hilos son de Lucas, no los había probado yo nunca y la verdad es que me están gustando mucho. Mucho, ¿eh? O sea, el DMC tendrá la fama, pero otros cardan la lana, ¿eh? Fenomenal estos hilos, qué bien quedan, qué bien hacen las cruces, qué suaves son, pero es que es muy poquito y es muy finito, no se ve bien. Cuando lleguemos a una parte un poquito más oscura, ya veréis qué pasada de hilos y de cruces, cómo quedan. Bueno, el siguiente, el sábado 30, había que hacer paisajes con Barón Montaña, que cogí Seaside Villa y trabajé en Kingdom of Books. Enseñé el vídeo en el vídeo del catálogo de Leti Stitch y Bella Filipina que me mandaron de Punto de Cruz y Arte. Y hoy es lunes, yo en el lunes todavía no tengo nada anotado. El domingo teníamos como tema cabritas o algo que te recuerde a la infancia y en este caso yo cogí esta preciosidad. Oye, ¿por qué me falta esto por enseñaros? Un momento, que me he dejado una cosa. Jolín, ¿dónde lo he apuntado? Es que era aquí, pero no lo apunté. Teníamos como tema corazones o pajaritos. ¡Ah, no! ¡No! Es que fue el Sweet Nectar. ¡Calla, calla, calla! Que fue el Sweet Nectar. Míralo, que el día el Whip Go número 19 era Sweet Nectar. Tenía que hacer 500 cruces. Y no sé por qué nos lo he enseñado. Estaban hechas el domingo 24. Es que no puede ser que me... Yo decía, no sé si me falta uno por enseñar este. Sweet Nectar es una copia de un Dimensions. Tengo aquí el hilo que me mandaron de Punto de Cruz y Arte, que me lo compré el otro día. Me llegó con el paquete de la colaboración. Ya voy a sacarlo de aquí para meterlo en su sitio. Este hilo. Mirad, este es un diseño de Dimensions, pero yo lo compré en la tienda de AmiShop de AliExpress. Este es el del diseño, ¿veis? Este circular con el colibrí, con todas las campanulas por aquí alrededor y diferentes flores en el borde. Y resulta que todo este borde que vemos aquí, todo el borde del arco y esto que va por dentro, este segundo arco, tiene cuatro hebras para hacer medias cruces, no, perdón, seis hebras para hacer medias cruces, que son 4 del 436 y 2 del color oro. Jolín, Almu, estás tonta, que no puedes, ¿o qué? Ah, claro, es que está esto aquí. Vale. Bueno, pues el color oro que me traían en la Ami Shop era esto. Esto es... ¡Buah! Esto no es nada. Esto es un plástico prácticamente, o sea, es una cosa malísima, malísima, súper mala. Se rompe, se abre, se pela, o sea, horrible. He intentado buscar opciones. He comprado de muchos, mira, ¿veis? Aquí tengo este que tengo abierto. O sea, es que mira, es que lo tengo aquí tal cual y ya se está abriendo. Es que esto es malísimo, malísimo. Lo poco que tengo hecho con esto es que me dan ganas de deshacerlo, pero no lo voy a deshacer, claro. Ganas dan, pero no lo pienso hacer. Entonces compré este hilo en Punto de Cruz y Arte, porque esto supongo que no me hará esas faenas. Este es de DMC, hilo metálico de DMC. Y a ver qué tal funciona, yo espero que bien. Espero que bien. Tenían tres colores de hilo de oro de DMC de este estilo. Hay un color claro, uno medio y uno oscuro en oro. Vale, pues aquí tenemos los hilos, que ya sabéis que son de rosace. Y este trabajo lo estoy haciendo en este precioso hilo
de un count súper alto, las cruces quedan muy pequeñitas. Y en el mes de agosto me hice toda esta zona de aquí que estáis viendo. No, y por aquí abajo. Uy, hice mucho. Hice por aquí bastante y levanté por aquí. ¿Y ves lo que te digo? Esta zona de aquí. Esta zona de aquí, no sé si se ve cómo brilla. No consigo que veáis el brillo. Bueno, que brilla. Y esto igual. ¿Veis? Estas otras líneas de ahí también. Este lino tiene más de 60 años, es de la viuda de Tolrán. No es un lino preparado precisamente para hacer punto de cruz, pero como tiene una trama maravillosa, yo lo hago. De verdad que las cruces quedan preciosas cuando lo planche, porque está muy arrugadito. Pero mirad qué bonito. Tiene muchas medias cruces, tiene muchos hilos combinados. Con tanto las medias cruces como las cruces completas tienen a una, a dos, a tres y a cuatro hebras. Una vez que acabe esta zonita de aquí, voy a ya seguir por aquí. Lo había parado precisamente por la falta del hilo, porque claro, como la trama es muy difícil de contar, no sé si conseguís verla, la trama tiene, es tan pequeñita que es muy complicado hacer saltos. Entonces, como tengo que ir rellenando, me daba miedo saltar la zona donde va el hilo dorado. Ahora ya podré hacerlo. Vale, pues esto fue mi Sweet Nectar de El Whip Co. Este lino maravilloso, ya te digo, me lo regaló mi madrina, que era una tela que formaba parte de su ajuar. Ha cumplido 80 años y el ajuar lo estaba haciendo cuando tenía 18 o 20 años, claro. Vale, y esta bolsita pues la tengo aquí, pues no sé, la tengo que lavar en cuanto acabe esto, porque está muy sucia, tiene muchísimos años. Esta era una de las de DMC que venían preparadas para bordar. Yo aquí puse mis iniciales, Almudena Zapata Fernández. Vale, luego habíamos quedado en que yo estaba pasando al domingo, sí. Algo que recordara la infancia. Para eso cogí My Treasure. My Treasure es un diseño maravilloso. Comprado también en My Bobbin. Es de Magic Needle. Y es esta mamá joven con su bebé en brazos. Que me lo lleváis viendo mucho tiempo. Es precioso. Me encanta. Es una labor muy delicada. La tengo ahora mismo en este bastidor de Nurge del número 3. Y lo que me hice fue la carita del bebé. Ya se le ve a la mamá mirando al bebé y al bebé mirando a la mamá. Mira qué mono. Además, te digo lo mismo. Sin un solo punto lineal, qué maravilla estos diseñadores que saben sacar esta definición sin necesidad de apoyarse en punto lineal. Como vemos perfectamente la forma del párpado, las pestañas, las cejas, la hendidura de la nariz, donde empieza el mofletito, la forma de los labios, la oreja, el cuello, la mandíbula. O sea, es que queda todo sin una sola línea de hilo marcando márgenes. Me parece maravilloso. Precioso. Vale, esta también la tengo en esta fundita que me hizo, en esta bolsita que me hizo mi amiga Porfi, que es de gatos. Es de gatos, la tiene acolchada y por dentro, mira, está llena de huellas de gatito. Me encanta. Vale, pues esto fue el domingo, algo que recordara la infancia. Este gráfico, este kit se llama My Treasure y sigue a la venta en My Bobbin, ¿vale? Bueno,
Y luego cogí ayer también, cogí un ratito Portofino, que lo habéis visto al principio, y el último que tengo para enseñaros hoy, porque hoy ya te digo, ya empieza el lunes, ya tengo preparada mi agenda para esta semana y para la semana que viene, ya las tengo preparadas. Y lo último que tengo para enseñaros es Quiet Lane de Merezka. Este es un diseño. Espera que busque la foto, un momentito. Aquí está. Este es un diseño de esta calle inglesa tranquilita. Solamente se ve la cabina, la farola, aquí dos pajaritos. Y la calle está vacía. Es Quiet Lane. Fíjate que yo en un principio pensaba que esto formaba parte como si fuera del jardín de alguien o algo así. Pues no, es que mira, esta casa termina aquí, esta casa termina aquí, y esto de aquí es como si fuera una casa que queda más hacia adentro. No sé si se consigue ver así. El caso es que es algo que fue un flash que me vino ayer cuando lo estaba abordando y dije, anda, anda. Si es que parece que aquí marca una línea, aquí marca otra línea de otra casa, y esto de aquí es como si estuviera al fondo, el parque. Ya por aquí he conseguido llegar a la esquina de arriba. O sea, os recordáis que yo antes lo tenía en uno redondo que iba por aquí, entonces no podía llegar a las esquinas. Lo cambié a este Nurge 2, 3, Nurge 3. Y veis, ya se va viendo. Terminé todo lo de por aquí, todo lo de por aquí. Recordéis que tenía muchos huecos. Ya los terminé ahí. Y sigue avanzando. Este Merezka es de Punto de Cruz y Arte. Lo compré el año pasado. Y es muy bonito también, ¿eh? Tiene mucho, mucha guasa. Porque claro, es mucho confeti, es todo cobertura completa, muchos hilos combinados. Muchas medias cruces con hilos combinados también. Y luego llevará punto lineal, que todavía no he empezado a hacerlo, claro. Pero bueno, con esto es lo último que tenía. Uy, que me he dejado el hilo, por Dios. Este aquí. Con esto, esta imagen de Merezka es la última que tengo para enseñaros. Ya sabéis que podéis quedaros en nuestro canal, en mi canal, con nosotras. Aquí saldrá un redondelito con mi cara para que puedas pinchar y suscribirte si todavía no estés suscrito. Luego saldrán tres campanitas. Si tú picas donde dice todas, YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Si este vídeo te gustó, dame un like, que me encanta. Puedes compartirlo si quieres para que podamos extender la afición del punto de cruz por las redes sociales y que haya más personas que quieran animarse a trabajar con nosotras. Y luego, pues, si ya estás conmigo, ya sabes, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto en otro vídeo. Mañana, con el vídeo de avance semanal, mañana lo haré. Pues a lo mejor no hace ni falta, ¿no? Ya veremos. ¡Mua! Hasta pronto. Adiós.